Hola, muy buenas. En este vídeo os quiero enseñar el paso a paso de cómo hago como coso un llaverito de estos de cuero. Lo primero que os quiero enseñar son los materiales que voy a utilizar. Las tres partes del llavero, el patrón con la letra que vamos a poner, el punzón, mechero para quemar las puntas de los hilos, el protector para el dedo meñique, las tijeras para cortar el hilo, la tabla para proteger la mesa y las agujas con el hilo. Vamos con el primer paso. Retiramos un poco todo esto. El primer paso, elegimos una de las dos mitades, elegimos la letra. Y es marcar en el cuero del llavero los agujeros para la letra. Los apoyamos en la tabla. Y simplemente con la mano marco todos los agujeros. Los marco y volvemos. Pues bien, ya estoy terminando con los agujeros. Quedan tres. Retiramos el cartoncito. Y como veis, no sé si se aprecia. Ahí. Ya está la letra marcada. Ahora, como por detrás no ha traspasado, habría que volver a repasarlos. Ahora ya sin el cartoncito. Una vez que los agujeros ya están bien marcados por ambos lados, el siguiente paso es coserlo. Cogemos una aguja con un trozo de hilo no muy largo, para esto nos sobra. Pongo el protector y empezamos a coser. Vamos dando puntaditas. Yo aquí le hago un nudo para que no se escape el hilo y pueda tensar bien. Un par de nudos. Se corta el trozo que sobra. Y se quema. Y a coser la letra. Vamos cosiendo puntada a puntada. Podéis ver cómo voy avanzando. Por detrás queda completamente de otra forma, pero lo importante que se vea bonito es este lado. La termino y volvemos. Bueno, pues la letra casi está. Falta una puntadita. Y rematar. Como veis por detrás queda feo, pero lo importante es por aquí. Ahora aquí le damos unas pasadas por aquí, haciendo algún nudo.
para que no se escape. Cortamos y quemamos. Siguiente paso. Cogemos la otra parte y ahora ya coser alrededor. Yo aquí tengo ya un trozo de hilo con dos agujas enhebradas. Entonces, empezamos por una de las dos puntas, contando con que hay que dejar los dos agujeros del centro, son para luego donde va la anilla. Entonces empezamos o bien por aquí o bien por aquí. Yo voy a empezar por aquí mismo. Pero coño. Como tenemos dos agujas, tenemos que dejar el hilo centrado. Apartamos una aguja y nos quedamos con la otra. Y se trata de ir cosiendo de esta forma. Pasamos el hilo así por encima y la aguja por aquí. Pasamos el hilo por encima y la aguja por aquí. De esta forma nos va quedando así. A mí me gusta este tipo de costura más que, digamos, hacerlo así, por aquí, sin darle la vuelta, porque disimula mucho los posibles fallos que hemos podido cometer a la hora de hacer los agujeros. En este caso no, porque esto lo hace una máquina y los agujeros van todos a la misma distancia del borde entre ellos. Pero si los hacemos a mano, se puede ir un agujero para acá, otro para allá. Y este tipo de costura lo disimula. Si hacemos la costura, digamos, tradicional, así, en cuanto te vayas un pelín, te lo chiva. Es muy chivata esa costura. Entonces, a mí me gusta esto. Pues nada, termino esta vuelta y volvemos. Pues esta vuelta está, me falta esta puntada. Y ya tendríamos una vuelta. Se podría quedar así, con una sola vuelta, también queda bonito. Pero a mí me gusta darle dos y vas haciendo como una X. Entonces, apartamos esta aguja, que nos hará falta después. Y cogemos la otra punta que habíamos dejado antes. Tensamos aquí bien. Y la misma operación, la mismita, igual. Pero en el otro sentido. Vamos pasando por encima. Y va quedando así la costura. Termino. Y ya cuando vuelva le rematamos. Bueno, pues esta segunda vuelta está a falta de una puntadita, como siempre. Damos la última puntada. Tensamos bien. Y la costura ha quedado así. Ahora, el último paso. Cogemos esta pieza pequeña, que ya tiene los cuatro agujeros cortados, dos y dos. Y la cosemos aquí. La ponemos así y empezamos con una aguja. Pasamos por aquí. Esto la primera es más delicado porque se mueve un montón. Por eso lo dejo para el final. Y lo vamos cosiendo.
Yo aquí con cada aguja le doy una vuelta. Es decir, al final tiene dos vueltas. Porque así esto queda bien, bien apretado, bien fuerte. Porque luego aquí van a ir la anilla con las llaves. Igual pones la llave del coche que apenas pesa, o igual pones 20 llaves. Entonces eso tiene que ir bien cosido. No, para que no se rompa, no se pierda. Entonces, termino primero esta. No sé si se aprecia, pero hay veces que empujo la aguja con esta parte. Y entonces esto nos protege. Aquí al ir doble de hilo, pues hay veces que cuesta. Me cuesta meter la aguja y sacarla, pero bueno. Un poquito de esfuerzo se hace. Voy a sacar una multi porque no puedo. Esta misma. Leatherman. Siempre al rescate. Y ahora viene lo más delicado, que es rematar y ocultar que los hilos, las puntas no se vean. Entonces, yo ya con picardía me he dejado que el remate sea por detrás, no por la letra. Aquí le hago un nudo. Y ahora hago lo siguiente. Esta punta, como al hacer el nudo queda hacia abajo, la paso por aquí, hacia arriba. Si puedo. Esta aguja ya la podemos quitar. Y ahora esta, lo mismo. La meto, digamos, que entre la pieza pequeña y la pieza grande. Que la pille una puntada de estas. La meto por ahí así. Y la saco por aquí. La aguja la retiro. Lo tenso bien. Y ahora abrimos esto un pelín, metemos la puntita de las tijeras, cortamos. Ahí se ve las dos puntas de hilo. No sé si lo apreciáis. Ahí. Eso también hay que quitarlo. Yo lo quito quemándolo. Y ya estaría. El remate, pues, no se ve. Ahí el nudo y el hilo ha ido para adentro. Y ya estaría. La letra no me ha quedado muy bien. Aquí se me ha ido una puntada. Aquí está un poco regular igual. Pero la esencia de cómo yo hago estos llaveros es así. Como veis, se tarda un ratillo en hacer.
y pasas el rato. Se lo regalas a un colega y se pone tan contento. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Gracias por verlo hasta aquí y hasta la próxima.